Para darles la palabra, el pase inmediatamente a nuestra segunda sesión del seminario de la especialidad de atención a enfermería el día de hoy, quiero dejar con ustedes a Gonzalo Goidán y a Flavia Gavarenta, quienes van a hacer la presentación y nos van a entregar algunas herramientas respecto a tips en el abordaje de herramientas digitales. Y también van a hablar sobre priorización curricular y ya van a hacer algunas explicaciones ellos. Así que les entrego la palabra inmediatamente a nuestros profesores Gonzalo y Flavia y está abierto el chat para sus preguntas y para que hagamos una clase o una sesión muy interactiva en el día de hoy. Así que adelante Gonzalo y Flavia. Bien, lo primero de todo, y muy importante, se ve en el fondo, ¿cierto? Póngame un dedo para arriba, ¿sí? Ya, Perfecto. me voy a presentar. Mi nombre es Gonzalo Coidán Molina. Voy a hacer una pregunta muy simple, a ver si alguno de los que están ahí presentes me lo puede decir. ¿De qué creen que soy profesor? A ver, ¿quién lo intenta? Lenguaje. No, vamos. Matemática, ¿Cómo? profesor A ver, básico. no. De a uno, de a uno. Esto es como cuando estoy en clase y los alumnos quieren responder. Vamos a ver, Profesor lenguaje. básico. ¿Ah? Educación física. Básico. Gracias, Educación pero básica. No. De matemática. Tecnología. Ciencias. Tampoco, tampoco, vamos. ¿Ah? Ciencias. A ver, tampoco, Ciencias. no. Lo mío, no, mira, qué interesante, lo mío no es la ciencia, pero tengo un hermano gemelo que es enfermero. Es enfermero que trabaja en la clínica Red Salud Providencia y yo le tengo aterrado a la jeringa, así que no. Ah, ni una ¿Qué? posibilidad. Historia. Historia, tengo Electrónica. carácter. ¿No? ¿Qué cosa? Música, dice. Música, dicen en el chat. Tampoco música. Física. Tampoco música. Sofía. Física tampoco. Vaya, Filosofía. interesante. Muy bien, ¿quién le contó? ¿Quién le Sí. atuntó? A ver, ¿cómo se llama? No escuchamos, ¿qué? ¿Quién fue la persona que dijo Filosofía. filosofía? Filosofía. Alejandra. Muy bien, Alejandra. Soy profesor de filosofía. ¿Eh? Soy profesor de filosofía en el Colegio San Agustín de Ñuñoa y también del Colegio Particular de Melipilla. Estoy ahí estando en esos dos colegios. Y también trabajo en ámbitos pastorales, didácticos y cosas por el estilo. ¿Ya? Y también le quise invitar a otra profesora que es Flavia Garaventa. Le voy a pedir que ahí levante la mano como para que la puedan ver, ¿sí? Algunos de ustedes ahí. ¿De qué creen que ella es profesora? De religión. Wow. Muy bien, ¿quién atuntó a la primera? Mauricio Vidal. Es Mauricio Vidal. trampa, ¿Fuiste a la primera? adivinó por las cruces. Sí, por eso. Pues, ah, muy bien, mira. Y ahí hay un dato muy esencial en donde vamos a ver estos tips. Todo lo que nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestro hogar. Y todo lo que mostramos a nuestros estudiantes le puede llamar la atención, ¿ya? Entonces, claro, algo tan sencillo como los libros, teteras, qué sé yo, o como tiene Flavia allá en su casa, las cruces, uno puede decir de qué trataría o qué piensa esta persona. Bien, Me echa vamos entonces el junto. Ah, perdón, Flavia. agua sola. Me echa el agua sola. Extracta al agua, pero eso es muy importante, porque los alumnos pueden ver. Bueno, sean todos muy bienvenidos entonces a esta segunda charla. E invité a Flavia porque ambos nos conocemos de varios años y creo que entre los dos podemos también ayudarlos a ustedes a hablar de esto de los tips de abordajes en este momento de priorización que estamos viendo. Estamos muy agradecidos también de la invitación que nos ha hecho la Fundación Igarrázaba y el Grupo Educar para poder ayudarles a ustedes en cosas que nosotros hacemos, que es cómo dar clases. Así que también, como se darán cuenta, la sesión está siendo grabada, así que quizás después la podamos pedir para que se las mande, para que al momento que estén viendo herramientas o cosas por el estilo, ustedes, ¿cómo se llama esto?, puedan ir viendo de qué trata y cómo ir trabajándola. Entonces, vamos entonces a partir, ¿les parece? ¿Sí? Dígame que sí, dígame que no. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, vamos, partamos entonces. Les voy a pedir un favor muy simple. Escuchen bien la instrucción. Les voy a pedir que en sus nombres del Zoom escriban lo que piensan que vamos a hacer en esta instancia. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a pedir entonces en su nombre que raudamente, y esto tiene que ser muy rápido, imagínense que estamos en una clase, escriban qué es lo que vamos, creen que vamos a ver en esta sesión.
¿Ah? Ánimo. Recuerden que está en su cuadrito del Zoom, al lado de silenciar, hay tres puntitos y ahí ustedes colocan renombrar. Entonces, escriban, ¿qué creen que vamos a ver en esta sesión, en este taller? ¿Mm? Vamos a ver... Todos tienen que escribir. Ya, una persona escribió priorización en enfermería. Ya, ¿qué más? Vamos. Reflexión. Hola. Tienen que tratar de escribirlo en su nombre. Juegos. Ya, muy bien. Ya, no estamos perdidos. ¿Quién más? Ánimo, ánimo. Reflexión, dicen por el chat. Sí, reflexión, dicen en el sí, chat. Sí, reflexión. También podría ser. Prácticas. ¿Cómo entregar perfecto. Los contenidos? Yo estoy leyendo alguno. Entregar contenidos correctamente. Ya. ¿Qué práctica? Más? ¿Puede ser? Sorry, no puedo escribir, voy manejando. Maravilloso, sí, no hay problema. Pero es una palabra importante. Práctica, que también se está dando. Ya. Innovación, la línea nos dice sí. Que se está dando. Ya, palabra vamos clave. Bien. Palabra clave, innovación. Es una clave importante. ¿Alguien más? Estrategias de docencia. Es una estrategia lo que vamos a hablar sí, hoy día. Sí, ¿alguien más? Vamos a ver, vamos a ver. Estrategia, sí, metodología, sí, emprendimiento de evolución, innovación sí, de, en pandemia. Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Plataformas de apoyo. Sí, también podemos hablar, vamos a hablar un poco de eso. Perfecto. ¿Ah? Esto, miren, mira lo que les voy a decir. Ustedes que tienen que dar clases en colegios técnicos, a estudiantes, qué sé yo, siempre tienen que partir con un disparador rápido. ¿Eh? Y esto les puede servir mucho. Preguntarles, ¿qué creen que vamos a ver hoy día? Pueden colocar un título y a ver qué sale. Porque ahí también ustedes les pueden ayudar en los momentos en donde necesitan que sus estudiantes sepan bien de qué trata, de lo que estamos viendo, ¿no? Bien, perfecto. Para eso entonces, vamos entonces a comenzar. Y es bueno decir esto. Siempre es bueno preguntar cómo están los demás para iniciar una sesión, ¿sí? Puede ocurrir que sus alumnos estén cansados, agotados, tengan chorrocientos problemas, y ustedes también. Entonces, bueno preguntar cómo están, y no hacer la típica pregunta, decir, estudiantes, alumnos, niños, niñas, qué sé yo, ¿cómo están? Ustedes ya, ¿cuál va a creen ustedes que va a ser la respuesta que les va a decir el alumno? A ver. Bien, nomás. Bien. Exacto, y lo van a decir con ese tono. Con ese bien. Tono. Bien. Así como, sí, profe, buenos días, estoy bien. Y es como que no sabéis si se levantó de primero, si acaba de tener una pelea, si está agotado, tiene frío, tiene calor, si está con niños chicos y no, ya no los ha podido soportar, no, está angustiado, qué sé yo. Pero otro elemento, según como ustedes lleguen a, esta clase, a su clase, es, su alumno se puede activar o no. O sea, como ven... Yo, en este caso, les he tirado indirectas, he tratado de animarlos, qué sé yo. Entonces, quizás el ánimo es distinto. Segundo, es bueno eliminar prejuicios de uno y de los otros. Muy importante en las clases que podemos estar viendo. Tú puedes decir, no sé, yo podría haber dicho, este curso va a ser súper aburrido, qué lata, los profesores deben estar lateados porque han estado todo el día dando clases y ahora me van a tener que escuchar a mí, ¿no? En cambio de decir, ¿sabes qué? Yo creo que este curso puede ser muy entretenido, podemos hacer cosas muy didácticas, qué sé yo, quizá a los profesores lo necesitan, qué entretenido poder dar mis ejemplos, qué sé yo, ojalá que me desafíen, que yo los pueda desafiar a ellos, es distinto, ¿no? Y lo otro, es bueno saber que la emoción es un arma de doble filo. Obvio, porque si yo me muestro súper bien y los alumnos se muestran súper mal, quizás no resulta esto. Pero si yo puedo ir lidiando con aquello, puede resultar bastante bien esto. ¿Ah? Para eso, entonces, vamos a partir con un objetivo. ¿Ya? Y yo voy a ver ahora en el chat, o voy a buscar a alguna persona que pueda como caer en desgracia, ¿no? ¿Ya? Voy a preguntarle, déjenme ver, alguien por acá. Acá. Vamos a ver. Ya. Voy a elegir a una persona de ustedes, ¿sí? No tengan miedo, no se depriman, ¿sí? Les puedo complicar la existencia, ¿ya? Aquí, Andrea Rojas, ¿me escuchas? ¿Sí? Sácate el... Prende el micrófono. Hola, Andrea. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya. Bien, súper. Andrea, lee el siguiente objetivo. A ver, espérenme. Ya, dice, desarrollar habilidades de pensamiento cognitivo, conceptual, procedimental y actitudinal
de manera didáctica y motivacional que permita la consecución de una priorización curricular que fomente el aprendizaje en los alumnos de nuestros centros educacionales. Ya, Andrea, vamos a ver si eres honesta. ¿Qué te parece este objetivo? Al tiro, responde. Pesado. Pesado. Horrible, ¿cierto? Pesado, sí. Horrible. ¿Qué más? Hazlo pebre, vamos. ¿Qué te parece este objetivo? Dilo, sé sincera. Es pesado, es espeso, espeso. Es como espeso, una clase terrible. Una tarde... Una tarde terrible, ¿cierto? ¿Tienes alumnos de qué año? Tengo terceros y cuartos medios, y entre comillas quinto, porque soy también supervisora de prácticas clínicas, que no se están realizando, pero sí estoy educando tercer y cuartos medios. Ya, ¿qué crees que diría un alumno tercero medio si tú dijeras, hola queridos alumnos, hoy día vamos a desarrollar habilidades de pensamiento cognitivo de manera didáctica, motivacional, que permita la consecución de una priorización curricular que fomente el aprendizaje en los alumnos de nuestros centros educacionales? ¿Qué crees que te diga el alumno? ¡Oh, vieja miércale, qué pesada! Exacto, qué lata, ¿por qué me conecté? ¿Por qué me nombró a mí? ¿Cierto? O voy a apagar mi cámara para hacer cualquier otra cosa. Exacto. Pero también nos preguntamos entonces qué entendimos con esto. O sea, ahora, dinos la verdad, ¿qué entendiste tú de lo que leíste, sinceramente? Mira, en realidad estaba preocupada de leer bien y que no me comiera ni una coma. Muy bien, muy bien. Pero, ¿te acuerdas de algo de lo que leíste? Sí, de la planificación curricular. De la planificación curricular, eso. Pero, ¿cacháis que aquí hay otro tema, queridos profesores, que también ocurre? Que es como que, oh no, si al alumno no le queda algo de lo que escrito el objetivo, no sirve. Pero a ti te quedó algo. Pero vamos a verlo de nuevo. Si te das cuenta, pusimos algunas palabras en rojo. Porque yo coloco, desarrollar habilidades. Habilidades pueden ser todos los tips que vamos a hablar, ¿cierto? Pensamiento cognitivo, o sea, el pensamiento que vamos a dar. Didáctico y emocional. Perdón, y motivacional. O sea, parece que va a ser algo entretenido, vamos a estar produciendo, ¿no? Y pensarlo cómo producirlo. Y que nos permita ayudar en qué. La priorización curricular, efectivamente, lo que decías tú, pero que nos dé aprendizaje. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, entonces ahora, mira lo que voy a hacer. Voy a preguntar, ¿cómo podríamos decir más simple? ¿Ya? Voy a colocar de nuevo la diapositiva. Entonces les voy a pedir un favor. Escriban en el chat inmediatamente. ¿Cómo lo diría más simple este objetivo? Denso, pesado, horrible, asqueroso, todo lo que quieran decir de él. Escriban en el chat inmediatamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo podrían decir? ¿Ah? Vamos viendo. Escriban en el chat. ¿Cómo lo podrían decir? ¿Ah? Si quieren, lo voy a escribir incluso yo en el mismo chat. ¿Ya? Voy a escribir el objetivo para que algunos, si es que alguno dice como, oh no, necesito como leerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver, estoy buscando el objetivo y voy a colocarlo como en rojo también, ¿ya? Vamos a ver. Aquí. Tan, tan. Ahí está. ¿Cómo lo escribirían ustedes ahora? ¿Mm? Escriban en el chat, tal cual, ¿cómo se les ocurre? Sencillo, simple, vamos. Ya, perfecto. Mira, Paola nos está diciendo, habilidades para lograr una priorización curricular de forma didáctica y motivacional. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Vamos. ¿Ah? Ya, solamente la Carolina escribió. Chicas y chicos. Bien, la Cecilia ahí, desarrollar habilidades, de nuevo la palabra habilidad, y de didáctico, muy importante. Adquirir habilidades, dice Poli, ¿ah? O aprenderemos técnicas de aprendizaje entretenidas, muy importante, entretenidas, para los módulos específicos. Ya, súper, ¿quién más? Vamos, necesito al menos unos tres más. Bien, ahí Alejandra, adquirir y practicar habilidades. Camila, conocer habilidades de priorización curricular. Perfecto, dejémoslo ahí. Voy a hacer una pregunta muy simple. Le quiero preguntar a Camila. Camila, ¿sí? Saca el... colócate en el audio, eso. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Camila, pregunta, ¿qué te ha parecido hasta este minuto el cómo yo los he hecho participar a ustedes? Excelente, súper rápido y dinámico. Eso te mantiene despierto. Exactamente, esto es esencial. Profesores, si ustedes ven que sus alumnos están como cansados, agotados, hay que despertarlos, entonces los tenéis que desafiar. Escriban raudamente, a ver qué dicen, y obviamente es como tirar la pregunta, desafiante. Porque claro, yo le pregunto de nuevo a la Andrea, si yo te hubiese dicho, ¿qué piensas de este objetivo? Tú me habrías, si yo no te hubiese dicho que me respondas honestamente,
¿qué hubieses dicho? ¿Estás formalmente? En un entrevista, me hubiese ido por la tangente y hubiese creado algo fantástico, entre comillas. ¿Qué es lo que piensa el alumno? ¿Qué es lo que piensa el alumno? Si yo lo digo mal, el profe me va a tener mala. Por decir simplemente no sé. El alumno dice no sé, profe. Y listo, para zafarse la pregunta. En cambio, yo, como sabía que iba a ser una pregunta difícil y iba a tirar un objetivo desagradable, en cierto modo, ¿qué es lo que hice? Dije, voy a decirle, sé honesta, no te preocupes. Y tú fuiste honesta, dijiste, ¿qué objetivo más malo, profe? ¿Realmente usted dónde estudió? ¿Le regalaron, no sé, sacó el curso de pedagogía en la universidad de, ¿cómo se llama esto? Patricio Bravo, por correspondencia, que ni siquiera la conocemos. Y ocurre, ¿cachai? Entonces, claro, eso es muy importante. Gracias, Camila. Gracias, Andrea. Y eso también es necesario. Cuando van a participar, es siempre dando las gracias, siempre saludando y cosas por el estilo. Porque así los alumnos se dan cuenta de que, ¿cómo se llama esto? De que ustedes están haciendo la sesión de clase. Están viviendo con ellos la clase. Vamos entonces a volver. Voy a ir compartiendo la pantalla. Sí, vamos a poner ahí. Y ya lo dijimos de manera más simple. Miren cómo nosotros lo escribimos cuando con Fly hablábamos de esto. Vamos a desarrollar herramientas interesantes que nos ayuden en los aprendizajes de nuestros alumnos. Muy parecido a lo que ustedes decían, en este tiempo de pandemia. Porque claro, porque estas herramientas son de manera online. Pero vamos a hablar de herramientas, ¿sí? Ojo, ¿por qué no vamos a hablar de priorización curricular? Es porque quizás aquí hay profesores que le dan clases a distintos alumnos, como decían Andrea, a quinto medio, por decir así. ¿Cómo se llama esto? Personas que están acompañando en prácticas, alumnos de tercero, cuarto, quizás que ramo. Entonces los objetivos son muy distintos, ¿sí? Sino que lo que vamos... Y la priorización curricular, ojo, ya se entregó, el ministerio ya lo está entregando y los colegios ya lo están dando. Lo que vamos a hablar entonces es de herramientas, ¿sí? Bien, ojo, mucho cuidado. Si ustedes logran, como en este minuto, yo tengo la sospecha, ¿ya? De que ustedes han interesado y comprendan de qué es lo que vamos a hacer, tienen la mitad de la clase hecha. Si el alumno no entendió en un principio qué es lo que van a trabajar, el alumno no va a entender nada y no va a querer entender nada. Pero si lo motivaron, los movieron, les hicieron ese insight, como se habla filosóficamente, este despertar, los alumnos se van a comprender y van a entender, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Ahí le voy a dar el pase a la Flavia que nos comente un poco esta parte. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros para poder trabajar un poco y hacer más práctico este trabajo del día de hoy, que más que nada tiene que ver con que principalmente ustedes aprendan sobre las herramientas digitales, ya que obviamente cuando hoy día nos encontramos en realidad virtual, tenemos que ser capaces a través de esas herramientas digitales poder, ¿no es cierto?, desarrollar unas clases que sean mucho más atractivas para nuestros estudiantes y que no nos quedemos, como decíamos al inicio, decía Gonzalo, que el objetivo, que sea fome, que sea poco atractivo, nos genera un bloqueo inmediato con los estudiantes. En cambio, cuando tenemos clases que son mucho más atractivas, también vamos a poder desarrollar clases mucho más efectivas. Entonces, hoy día nos vamos a plantear el qué, para qué y el cómo. El qué, lo que es una herramienta digital, primero. El segundo es para qué existen estas herramientas digitales y cómo le podemos sacar el máximo provecho. Y el cómo nosotros podemos utilizarlas de manera práctica. Hoy día nosotros vamos a aprender a crear herramientas digitales para nuestras clases, y también yo les voy a mostrar ejemplos de algunas herramientas digitales que hemos creado en clase y que nos han servido y han sido muy útiles para poder desarrollar nuestros aprendizajes. Obviamente esos aprendizajes que hoy día han sido priorizados, ¿no es cierto? Esos aprendizajes tenemos que tratar de sacarles el doble de provecho, porque hoy día tenemos menos tiempo y tenemos que casi rendir de la misma manera. Por lo tanto, una buena herramienta digital nos va a permitir que nosotros podamos desarrollar buenas clases y clase, ojalá, ¿no es cierto?, en este contexto que estamos hoy día, como decía por ahí, no recuerdo, Andrea parece, hoy día el estudiante puede apagar la cámara y nosotros no sabemos si está ahí o no. En cambio, cuando generamos una clase atractiva, lo más probable es que el estudiante sí sabemos que está participando ahí. Entonces, por eso hoy día nos vamos a enfocar en el qué, para qué y en el cómo. Si Gonzalo mueve la diapositiva. Entonces, lo que primero vamos a hacer, nos vamos a preguntar primero qué es lo que son las herramientas digitales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica inmediata, vamos a hacer un ejercicio, si Gonzalo mueve la diapositiva. Ahí está.
Vamos a jugar primero con una aplicación o una página web en realidad que se llama Mentimeter, y esa aplicación, usted puede contestar una pregunta y nosotros vamos a generar primero una lluvia de ideas, o en este caso la aplicación se llama nube de palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a ingresar un código, si ven la pantalla, ¿se fijan que hay un código con un fondo amarillo? ¿Se fijan? Dice, alguien dijo no, ¿no qué? No se ve el, no se ve la diapositiva. Alguien escribió en el chat que al compartir pantalla uno no lo puede ver. Sí se ve, lo que pasa es que cuando se abre la pestañita del chat lo tapa, pero sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como yo les decía, vamos a jugar para poder aprender a usar esta herramienta que se llama Mentimeter. Es una aplicación bastante sencilla que ustedes pueden utilizar con sus estudiantes, por ejemplo, para un inicio de clase. ¿Por qué un inicio de clase? Porque muchas veces nosotros necesitamos enseñar un concepto o un contenido y a veces queremos saber, por ejemplo, qué conocen los estudiantes. Y una lluvia de ideas nos permite muchas veces saber qué es lo que manejan los estudiantes. En el caso de ustedes que trabajan en la enfermería, no, yo no soy experta, pero me imagino que muchas veces hay contenido, hay nombres, hay cosas asociadas que podemos usar perfectamente a través de una lluvia de ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Yo me imagino que más de ustedes en sus casas están con un celular o con el computador, pero pueden entrar a esta página. Tienen que entrar a la página menti.com y colocar el código que está ahí en amarillito. ¿Lo ven, el código? Cuando ustedes ingresen a esa página o a esa aplicación, depende si están en su celular o en el computador, ustedes les va a aparecer una pregunta. Esa pregunta, vamos a responder lo que decía la diapositiva anterior. ¿Qué es una herramienta digital? Y usted tiene hasta, creo que son 15 caracteres para poder escribir qué es lo que opina o qué es lo que sabe de lo que es una herramienta digital. ¿Alguien pudo entrar y le apareció la pregunta? Voy a sacar de la cuestión de pantalla para que nos podamos ir viendo, ¿ya? Sí, sí funciona. Sí. Sí. ¿Pudieron? Les aparece la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Yo puedo compartir pantalla, Gonzalo, para yo ir viendo la respuesta? Entonces la idea es que vayamos entre todos escribiendo qué es lo que creen ustedes que es una herramienta digital. Bien, ya. Aquí hay tres respuestas. Yo estoy viendo Teams, simulación digital, e-learning, apoyo, plataforma, programas. Perdona, Flavia, ¿sí puedes, mostrar la pantalla? Sí. Ya, esa es la idea importante, porque así todos vamos viendo interactivamente las respuestas. Ah, sí, perfecto, puedo compartir, toda la razón. Me voy a ir acá. Si ustedes se fijan, ¿ven mi pantalla ahí? ¿Ven la pizarra que yo tengo? Sí, perfecto, perfecto. Ya, ahí están saliendo sus respuestas instantáneamente con la pregunta que yo generé. Ya, ustedes cuando ocupan esta plataforma, lo ideal siempre, ¿no es cierto? En este caso, esta aplicación tiene distintos usos. Hay una que se llama nube de palabras, que es la que yo estoy usando ahora, con el código asociado que aparece al inicio de la pantallita, en la cual ustedes pueden ir respondiendo y el estudiante va lanzando la palabra, el concepto que se le viene a la mente con la pregunta que se le realiza. Entonces ustedes aquí han puesto ya veo varias respuestas, metodologías, apoyo, programas, e-learning, pusieron buenas ideas, simulación digital, metodología, todas ellas tienen mucho que ver con el concepto de herramienta digital. Nosotros después de darle un cierre a las respuestas, vamos en 14 respuestas. Lo ideal y lo bueno de esta aplicación o de esta página es que nosotros podemos ir compartiendo inmediatamente con los estudiantes lo que ellos van diciendo. Es anónimo, no aparece quien lo dice, por lo tanto también a ustedes les da la posibilidad de que el estudiante diga, ay, si me equivoco, porque a veces les da como cosa levantar la mano y decir, profe, quiero decir tal cosa. Acá no aparece el nombre de la persona que lo dice, solamente aparece el concepto y me va dando aquí la misma aplicación, la herramienta me va diciendo cuánta gente está participando. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un curso de, no sé, 20, 25 alumnos, y yo voy mirando, 18 contestan, 20, es un número en que yo también puedo decir, ah, están participando, no están durmiendo, no están detrás de la cámara, por lo tanto también es bastante efectiva. Entonces, lo bueno de esta aplicación es que nosotros podemos trabajar de forma inmediata con el alumno. Voy a dejar de compartir, vamos a volver al PPT para que veamos la definición de herramienta digital y quedemos más claritos. ¿Les parece? Dejo de compartir. Ahí. ¿Se está viendo ahí el PPT, cierto, chicos?
Pregunto, ¿se ve el PPT, chiquillos? Chiquillos. Perfecto. Ya, súper. Vamos. ¿Avanzas tú? Sí. Bueno, entonces, las herramientas digitales hacen referencia a un recurso, ¿no es cierto?, en el contexto informático y tecnológico. Generalmente suelen ser software o también aplicaciones que nos permiten la interacción con los estudiantes. Y lo hacen, ¿no es cierto?, de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva, y siempre recalcamos la palabra efectivo, porque es algo que es concreto, es rápido, y yo puedo evidenciar el resultado inmediato. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, un formulario, por ejemplo, a mí me da la evidencia rápida, concreta, y me da la evidencia en segundos, automática. Con cualquiera de las aplicaciones sucede exactamente lo mismo. Avanza, Gonza. ¿Para qué sirven estas herramientas digitales? Primero, ¿no es cierto?, van a darle un atractivo a nuestra clase. Van a mejorar el vínculo que tenemos nosotros con nuestros estudiantes y con la clase. Cuando hoy día un niño o una joven, ¿no es cierto?, sabemos todos, o la gran mayoría, están hoy día muy conectados, y entonces eso significa que nosotros también tenemos que acercarnos y conectarnos. Y eso implica el uso de estas herramientas digitales para nuestras clases. Segunda cosa importante, hoy día con la priorización curricular que nos daba el ministerio, ¿no es cierto?, muchas de los contenidos que nosotros pasamos en un año normal, hemos tenido que ver cuál es el esencial, cuál es el más importante. Y eso también implica que a veces vamos a tener menos tiempo a lo mejor de trabajo y de desarrollo. Por lo tanto, si creamos clases más efectivas, como decíamos al inicio, nos va a ayudar y va a ser una herramienta de cooperación para la priorización curricular. Por eso hoy día, todas las herramientas digitales, yo diría que están siendo una de las innovaciones más importantes para la educación. En tercer lugar, son agentes de motivación. Cuando hoy día usted, como decía ahí, vuelvo a citar a Andrea, parece que era, decía que claro, si el alumno ve que la clase fome, apaga la cámara y se va a hacer cualquier cosa. Pero si el alumno hoy día ve que la clase tiene algo distinto, algo motivante, algo que me hace conectarme con lo que yo hago siempre, el celular o una app, obviamente ese chico va a querer estar en la clase. Entonces, por eso hoy día la herramienta digital, por eso es tan importante y por eso es tan efectiva. Y por último, las clases, cuando uno usa una aplicación o un software o lo que sea, una página web donde tiene la retroalimentación, también hace que las clases sean mucho más participativas y ustedes pueden saber si el alumno está o no está. Por ejemplo, lo que acabamos de usar, esta lluvia de ideas nos permitió ver cuánta gente estaba conectada. Y yo automáticamente, yo sé cuáles son mis cursos, yo digo, yo tengo 28 en el A, por ejemplo. Entonces, obviamente yo miro ahí y veo 26 respuestas y digo, oye, participó más del 50% del curso. Entonces yo tengo ahí la evidencia que me dice, están. Hoy día ustedes lo saben y me imagino, no conozco cuál es la realidad particular de cada uno, pero por lo menos yo lo digo desde profe de aula que soy, que a veces nosotros no sabemos si los chiquillos están ahí o no conectados. Puede decir su nombre online, o incluso cuando yo les mando un correo recibido, pero yo no sé si es efectivo o no es efectiva mi clase frente a ese estudiante. Pero en cambio aquí, por lo menos puedo saber si el estudiante contestó, participó, y si está ahí, efectivamente, vinculado a la clase. Por eso la palabra clave que siempre repetimos cuando hablamos de las herramientas digitales es la efectividad y la evidencia. Gonzalo, pasa la... Vamos a hacer ahora una actividad muy sencilla, y para eso voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Para comentarles. No, voy a colocar la pantalla para leer primero la actividad, como nos mandan. Ahí sí. Les queremos invitar a que puedan ustedes conversar 15 minutos como máximo. Vamos a hacer grupos de Zoom, ¿ya? Esta es una herramienta también de tips, por decirlo así, bastante interesante. ¿Por qué? Porque es como cuando estáis en la sala y decís, vamos a hacer 3-4 grupos, tienen que responder una pregunta, pero aquí, entre ustedes van a ir hablando, ¿ya? Espero también que cuando estén en el grupo, no nos estén como pelando, así como, oye, el profesor histriónico, la profesora histriónica, qué sé yo, que también ocurre, sino que es como centrarse raudamente en esto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ya? Van a hacer la pregunta de que, si han usado herramientas digitales en sus actividades de clases, ¿cuáles y qué han hecho? Y van a elegir de lo que ustedes hablen, de dos experiencias del grupo para comentar. Yo he hecho tal cosa, ¿sabéis qué? Quedemos con esto.
¿ya? Y luego lo vamos a convertir, a compartir. Pero es importante que haya un secretario que simplemente pueda ir escribiendo en Word, ¿ya? Las dos ideas. La idea uno es tal cosa y trata de hacer esto y aquello. Muy sencillo, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si lo entendieron. ¿Comprendieron lo que tienen que hacer entonces, cierto? Van a conversar en grupo, yo los voy a mandar a los grupos, ¿sí? Y, ¿cómo se llama esto? Van a ir conversando. ¿Algunas estrategias que han hecho? Dos que tienen que ir haciendo, ¿ya? ¿Sí? Porque eso es lo que importa, lo que se pueda estar dando, ¿sí? Vamos a ver si me deja la vista de... Gonzalo, ¿ah? tú los vas a direccionar a cada grupo, ¿no es cierto? Estoy viendo porque tengo que pedirle, tengo que ser ahora yo el anfitrión, si no me equivoco, para poder hacer los grupos. Vamos a esperar ahí que me ser el anfitrión total. ¿No lo puedes hacer como co-anfitrión? No me deja, Pilar, no me deja. En este momento, Gonzalo, tienes la calidad de co-anfitrión. Ya, pero entonces vamos a hacerlo de otra manera. ¿Eh? Voy a pedirle... Pilar, ¿me escuchas? Perfecto. Sí, vamos entonces a hacer un cambio muy sencillo, ¿ya? Para que no... Como no vamos a poder dividir por los grupos, pero tranquilos que no pasa nada. Elígete a una persona al azar. ¿Quieres que yo elija a alguien al azar? ¿Al azar? Sí. Sí, dale. Mauricio. Ya. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, ahí está Mauricio, lo vemos. Voy a pedir ahí Mauricio que... Se saque el... Sí, el, aquí estoy. ¿Cómo se llama? Elígete una persona al azar. Rápido, lo que estás Andrea. Viendo. Andrea. ¿Estás por ahí, Andrea? Aquí estoy. Ya, Andrea, elígete una persona al azar. No es el mismo colega que me eligió, ¿no? No, tiene que ser. Ah, ya. No, vamos. Carolina. No, soy maulosa. Carolina. ¿Ya? Ok. Carolina, ¿estás por ahí? ¿Soy la única Carolina? Parece que sí. Parece que eso sí que... Ya. Carolina, sí, vamos a hacer algo. Como no podemos hacer un grupo de Zoom, te hacemos la pregunta a ti. ¿Tú has hecho alguna herramienta digital? No. ¿Con tus alumnos? ¿Cómo? Ninguno. O sea, ¿por qué? ¿Por alguna, por ejemplo, con el Zoom, YouTube, claro. Eso? Aplicar en el Zoom, lo que sea, sí. En estas clases, en este tiempo. Ya, ¿qué cosas sí, has con hecho? El Zoom. Dinos una al menos. ¿Qué cosas has hecho? Por ejemplo, hice un práctico de curación con lo que encontremos en la casa. De hecho, tengo aquí a mi paciente, que es un peluche. Hicimos el vendaje con confort. Y también le pedí para hacer la postura de guantes estériles con guantes de la casa, con lo que hubiera. Ya. Perfecto. Pregunta, perfecto. Carolina, ahí todos tus estudiantes pusieron sus cámaras para poder observar cómo ellos llevaban a cabo el procedimiento. Sí. Ya, perfecto, perfecto. ¿Alguna vez has hecho trabajo con alguna herramienta como una aplicación o eso todavía no has hecho? Pregunto. Yo entiendo la aplicación como el Zoom, porque lo hicimos a través de Zoom. Ya. Pero otra herramienta, por ejemplo, alguna aplicación como las que nombramos ahora, alguna actividad como más tipo juego, ¿no has hecho en clase? Te pregunto. No, ya, solamente perfecto. Ocupamos el chat del mismo Zoom, pero no el documento, todavía no lo ocupamos. Recién hoy día ahora se me está ocurriendo. Ya. Porque bueno, ¿viste de algo? Ya, genial. Gonzalo. Carolina, ¿hay alguien? Jessica. Jessica, ¿estás por ahí? Jessica, ¿dónde está? Jessica. Está abajo y no dice nada, Jessica. Ya, elige a otra persona. Carolina, vamos. Galaxy A51. Galaxy. Una cosa. Es que creo que es la marca de su celular. Perdona. Ella es Fernando Yoa, pero está sin micrófono. Solamente puede escuchar por el teléfono que tiene. No me ganaría nunca el Kino entonces. Sí. Estoy yo, ahora tengo el micrófono. Ahí tiene micrófono. Ahí habló, sí. Y el micrófono ahora. Ahora hablaste. ¿Cuál es tu nombre? Galaxy, ¿cómo estás? María Fernanda Ulloa. María Fernanda, cuéntanos. ¿Has utilizado alguna herramienta digital o
solamente en el momento has ocupado Zoom o alguna otra? Cuéntanos. Mira, estamos con Zoom, ahora estamos utilizando Meet, en el cual estamos haciendo como retroalimentación de las clases o las guías vistas anteriormente. Ya. Entonces ahora se les pusieron como horario los chicos y estamos retroalimentando eso. También utilizamos Classroom. Ya, mira, la vamos a hablar después, la vamos a tocar. Una buena herramienta digital. Galaxy A51. Se llama María, María Fernanda, no. Oye, soy súper mala para los nombres, no. María Fernanda Ulloa. Ah, María sí, Fernanda. Alias Galaxy A51. Sí, entré, no le cambié el nombre. Se me fue. No hay problema. Dos preguntas. ¿Alguna vez te ha ocurrido de que no te haya resultado una aplicación o algo por el estilo? Mira, ahora como estamos utilizando Meet, me pasaba que yo antes en el Zoom lo ubicaba más, entonces cuando en Meet voy a compartir algo, como que se me iba a la pantalla o no encontraba el archivo. Ya. Entonces ahí yo le decía a los chiquillos, disculpen, es una falla técnica, no sé, porque tanto ahí atento esperando que yo compartiera en la clase y no podía. Mira, perfecto. ¿Por qué crees? A ver, este es el minuto cuando uno dice que lata hay que escuchar al profe de filosofía. ¿Por qué crees que te acabo de hacer esa pregunta? ¿Porque estoy sin cámara? No. ¿Ah? Simple, porque ¿qué ocurre cuando no resulta una aplicación o una idea? ¿Tú qué tienes que hacer? Salir del paso. Bien. Salir del paso. Plan B. Es esencial. Hay que tener plan B. Muy bien. Una última persona. Galaxy, dinos. Una otra persona. Una persona, a ver. Carla Saavedra. Carla Saavedra, ¿estás por ahí, Carla? Carla, sí, yo la veo. Hola, Carla. Hola, Carla. Sí, primero disculparme, nosotros con Elizabeth llegamos un poquito tarde porque teníamos reunión con el equipo. No pasa nada. Lo importante ahora es la gran pregunta que te vamos a hacer. Sí. Con esto te puedes ganar. Ah, perfecto, entonces dale. ¿Qué aplicación has utilizado? Mira, nosotros trabajamos con Classroom, video educativo, y yo busqué por ahí una ruleta que un profesor hacía un tutorial y me hizo una ruleta con preguntas que los chiquillos iban respondiendo al azar y me la hice así de forma siguiendo el tutorial, digamos. Artesanal, pero quedó re entretenida porque ellos me decían ya, aprieta el botón y giraba la ruleta y paraba cuando ellos lo decían, entonces la pregunta que les tocaba. Y también hemos ido trabajando habilidades con cuadros comparativos y mapas conceptuales, habilidades de pensamiento. Buenísimo. Pero más así como aplicaciones, no, o sea, la ruleta fue lo más top que logré. Pero efectivo, pero no lograste, ¿viste? Esas cosas. Claro. Vamos a ver ruleta. Nosotros les trajimos una ruleta hoy día, después se la vamos a compartir. A los chiquillos les encantó y querían seguir jugando. Es muy buena la ruleta, así que la vamos a seguir usando. Ya, Gonzalo. Perfecto, entonces, como se dan cuenta, y voy a volver estos a compartir pantalla, efectivamente, lo que ustedes están diciendo es algo que es real, y que ocurre, que es cuando tú dices, bueno, nosotros queríamos hacer los grupos de Zoom, pero no lo podíamos hacer porque no estamos como administrador, entonces uno dice, al tiro, plan B, hay que moverse rápido, se tiene que ejecutar, ¿cierto? Entonces, aquí, como bien se mostraba, queríamos hablar de eso. Y aquí vamos a empezar, entonces, a hablar de herramientas que pueda haber. ¿Qué me ofrece la web? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos que entender que las herramientas digitales son herramientas que nos permiten crear cuestionarios, por ejemplo, el Kahoot, el que vamos a hablar ahora. Un cuestionario muy simple con los estudiantes que da un verdadero o falso, ¿cierto? Para ir como agregando a una pregunta. Yo para eso, queremos usar el Kahoot. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir una página web, ¿ya? Donde les voy a mostrar el tema del Kahoot, ¿ya? Voy a mostrar acá, lo voy a mostrar inmediatamente para que ustedes vean
lo que estoy haciendo. ¿Ya? En este minuto ustedes ya están, si no me equivoco, viendo la página web, ¿cierto? No. ¿Lo ven? Todavía no llegué ahí, pero vas. ¿No? ¿No ven nada? No, si te veo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya. Se ve. Entonces, a escribir. Uno, vamos a entrar a Kahoot.com. Sí. ¿Ya? Porque voy a entrar a mi Kahoot. ¿Ya? Voy a entrar acá, como ustedes están viendo. Recuerden que está todo esto grabado, entonces después cuando lo vayan viendo van a poder ver el video. ¿Ya? Aquí voy a entrar, entonces estoy accediendo, ¿ya? Profesor, escuela, voy a entrar por mi email, ¿sí? Voy a entrar a uno de los chorrocientos correos que tengo, ¿eh? Entonces ahí vamos a esperar a que haga el ingreso para hacer la creación. Entonces, aquí voy a mostrar muy, muy rápidamente cómo se hace un Kahoot muy sencillo, muy sencillo. Usted aprieta crear, por ejemplo, ¿sí? Usted pone un nuevo Kahoot, crear, y voy a colocar una pregunta. No sé, ¿cómo me cae el expositor, ¿sí? de esta charla? Entonces yo puedo responder bien, mal, Mahoma, no sé, ¿cierto? Y yo, bueno, voy a colocar Mahoma porque uno nunca sabe, ¿cierto? Bien. Y después voy a colocar, puedo hacer otras preguntas, que esto también es muy interesante. Entonces yo coloco aquí add question, voy a colocar verdadero o falso, y voy a colocar Gonzalo tiene hijos, y voy a colocar verdadero o falso, voy a colocar verdadero, ¿cierto? Entonces, ante eso yo después coloco hecho, done, ¿cierto? Voy a colocarle un título, preguntas, ¿sí? Por colocar así, y continuar. Y ahí se va a validar este Kahoot que pueda estar dando. ¿Mm? Entonces, después entra en la página que ustedes ven ahí, y en donde está la creación, ahí sale preguntas. ¿Eh? Entonces, yo por ejemplo también puedo colocar esta, que es sobre preguntas de actualidad. ¿Mm? Imagínense que yo estoy en la clase, y ya estoy listo, y voy a hacer una pregunta de actualidad. Y va a entrar aquí. Y aquí les voy a pedir un favor. Van a entrar, los que tengan su celular, en el Kahoot.it. Kahoot.it. ¿Ya? Porque la idea es que vamos a jugar un Kahoot de preguntas de actualidad. ¿Ya? Ahí se va a estar cargando. Y por lo importante es que cuando se carga, aparte de una música muy interesante, que aquí la voy a poner, voy a bajarla un poquito, les voy a pedir que entren entonces a Kahoot.it y colocan los números, 7319285. Así que, rápidamente les voy a pedir que entren ahí, ¿sí? Y vamos a esperar que ustedes se tienen que poner un nombre, ¿ya? Ingresen, vamos. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la página? ¿A Kahoot.it? Kahoot.it. Sí. Ya, ahí han tropado, Andrea Rojas ya está ingresando este juego. Milo, Miriam... Cuando ustedes lo hagan con sus estudiantes, lo bueno de Kahoot, de la herramienta, es que ustedes pueden agregar imágenes, por ejemplo, para hacer mucho más ilustrativa la pregunta. Y cuando ustedes ya tienen creado el Kahoot, el juego que puede ser 5, 10, 15, 20 preguntas, ustedes comparten ese código con sus estudiantes, por ejemplo, como decían ustedes, en los chats de las aplicaciones que usan para la videoconferencia, y ellos con eso entran directamente a jugar. Lo bueno es que... lo que ustedes pueden pedirle a ellos es que se coloquen su nombre, el nombre de la clase, ¿no es cierto?, que ellos tienen por lista, y así ustedes van viendo quiénes van participando en su juego. Y en este caso, lo bueno también de Kahoot es que cuando termina el juego y salen los ganadores y todos los participantes, a usted les da porcentaje de la participación en ese juego. ¿Y qué preguntas fueron las más difíciles? ¿Qué preguntas tuvieron mejor respuesta en acertada, por ejemplo? Entonces ustedes también ahí pueden evidenciar la participación de sus alumnos. Y lo bueno de Kahoot también que queda registrado, guardado el juego. Por lo tanto, tú lo puedes usar ese mismo juego con, no sé, si en tres cursos estás viendo la misma materia, lo puedes usar en tres clases, y eso queda guardado. Esa es la gracia que tiene Kahoot, entre otras. Pero ahí vamos a jugar. Bien. Para que ustedes sigan en carne propia. El juego. Y ojo, cuidado, porque cuando inicia el juego, se pone el start, ustedes tienen que estar viendo ustedes esta página.
y en el celular les va a salir el botón que tienen que apretar. Entonces, por ejemplo, yo coloco Start y vamos a partir con las preguntas actualidades con usted. Entonces, va a comenzar la primera pregunta que dice así. ¿Qué alcalde pidió permiso especial para que los habitantes de su comuna puedan ir a trabajar hace unos 2-3 semanas? Entonces ustedes responden raudamente y tienen 5 segundos o menos. Entonces ustedes colocan, ¿ya? Vamos a estar viendo, y se espera. Solamente 4 personas contestaron, ojo, el resto no contestó, ¿ya? Entonces tenéis que estar atentos. Puede ser que no haya alcanzado, es importante. Que no haya alcanzado, vamos a ver. Es muy poquito. Es muy poquito, por eso tienen que ser rápido. Mira, la Carla Saavedra es la que va ganando en este minuto. En todo el resto le contestó súper mal, pero vamos que se puede. Segunda pregunta. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Lo que pasa es que tengo que estar donde tú estás compartiendo o donde yo me metí con la clave, porque ahí me quedé, no supe dónde contestar. Ya. ¿Dónde te salían símbolos? No me aparecieron nunca los nombres. Ni tampoco. Van a salir 4 colores, ¿cierto? Sí. Ya, sí. ¿Cuáles colores son las alternativas? Entonces yo voy a decir rápidamente. Claro, yo te voy a decir, voy a dejar de compartir la pantalla, entonces la voy a mostrar, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Déjenme ver. ¿Puedo decir algo ahí? Sí, chicos, dime. Que en el fondo el celular funciona como la botonera. Ustedes tienen que mirar la pantalla, donde está la pregunta, y van a salir las alternativas, y el celular solo funciona como la botonera para contestar lo que aparece en la pantalla. Claro, tienen que relacionar la alternativa que se muestra en la pantalla con lo que se muestra en el teléfono. Exactamente. Con el color en el fondo, ¿no? Aprietas el color. Por eso se transforma en una botonera el celular, y es solo para responder. No tienes que responder en el computador. Pregunta. El Banco Estado tuvo que cerrar por un ciberataque hace 3 meses. ¿Verdadero, azul, falso, rojo? Y ustedes apretan ahí la botonera. ¿Verdadero, azul, falso, rojo? Bien, ya. 11 personas contestaron y 2 se equivocaron. Vamos a ver cómo va. Carla Saavedra pasó al tercer lugar y Lilo. Lilo va primero. Ojo, ¿quién va primero es el que contesta más rápido? ¿Ya? Vamos con el siguiente. Oye, pero el Banco Estado cerró sus sucursales. Ya, pero por eso, la pregunta era, ¿quién había tenido el tema de ciberataque? Sí, Banco Estado, decía Banco Estado. Está mal formulada la pregunta. También puse verdadero. Ya, muy bien. También. Perfecto, vamos con la tercera. No hay gustos de juego. Mira, esta también es una muy buena acotación. Cuando tengan que tener cuidado con la pregunta, porque claro, según cómo se formule, cómo se ponga. Perfecto. Vamos a la tercera. Dice, ¿qué equipo de fútbol está puntero en la tabla de posiciones del fútbol chileno? Rojo, Huachipato, amarillo, Colo-Colo, azul, Curicó Unido y verde, Católica, Universidad Católica. ¿Ya? ¿Qué equipo de fútbol está puntero en la tabla de posiciones del fútbol chileno? ¿Ah? Quedan 5. Muy bien. Contestaron 9. 3 personas dijeron que es el Colo. Les tengo una mala noticia. El Colo va, creo que, lugar 13 o 14. ¿Ah? Vamos a ver quién. Fernanda ha subido. Va primero. Va segundo a Pilar. Y tercero, Ángel. Vamos a la última pregunta. Dice así. ¿Qué libro de Lemebel estrenó su adaptación al cine? Tengo miedo, Carnero. Serenata Cafiola, Tengo miedo torero, o La esquina es mi corazón. Pero no, ¿qué colores son? Rojo, Tengo miedo carnero, amarillo, serenata, azul, Tengo miedo torero, y verde era La esquina es mi corazón. Bueno, pero no, tranquilos, recuerden que estamos haciendo un ensayo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Y aquí sale, al final, se muestra quién es ganador. El tercer lugar, por ejemplo, lo sacó Angie. Felicitaciones. Segundo lugar, Lilo, que en algún minuto iba ganando. Y primer lugar, vamos a ver quién terminó. Pilar. Ah, Pilar, entonces ahí salió. Yo me curó la apreté, Tengo miedo, carnero. Mira, aquí viene un dato que no es menor. Por apuro. Si ustedes quieren a sus alumnos que como que se prendan, se motiven. Claro, obviamente tienen que hacer las preguntas con pequeños distractores.
pero puede darse. ¿Ah? Es parte también de la idea de esto del de el Kahoot, ¿no? ¿Ya? Vamos a seguir entonces viendo las diapositivas. ¿Cómo van? ¿Vamos bien con la clase, con el taller? ¿Sí? Bien. Sí, súper. Sí, perdona, Gonzalo, ¿sí? Yo te quería hacer una pregunta. Por favor. O sea, es lo más entretenido que hay porque mantiene despierto a toda la concurrencia. ¿Cómo sí. los profesores pueden hacer las preguntas a través de Kahoot? Bueno, cuando entran en la página, cuando me imagino que esto lo van a recibir los profesores después grabado, ¿cierto? ¿Pilar? Sí. Cuando se dieron cuenta, yo en la primera parte me ¿sí? metí a la página, creé la cuenta y hice un ejemplo en un Kahoot. Entonces ahí lo van a poder ver y van a ir viéndolo paso a paso cuando vean la grabación. Otro dato que no es menor, hay muchos tutoriales que ustedes pueden buscar con YouTube de cómo hacer un Kahoot y también les van a ir diciendo paso por paso, así que tranquilidad, no es difícil. Entonces que pueden buscar también Kahoot que están creados dependiendo de la temática. Hay una parte de la página que tú colocas búsqueda y colocas temática, por ejemplo, enfermería, medicina, arte, música, hay un montón de Kahoot creados que son base, y los otros los que tú puedes crear a través de tu idea. Generalmente el Kahoot que está liberado gratis tiene opción de que tú hagas verdadero y falso, o que tengas alternativa, que son cuatro alternativas de color como las que estábamos viendo en el que jugamos. Claro, o sea, entonces, por ejemplo, ustedes que le dan clase a técnicos de enfermería podrían preguntar, ¿qué el medicamento no sé cuánto sirve para, no sé, liberar feromonas? Estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdadero o falso? ¿Ah? O, por ejemplo, curaciones. ¿Verdadero o falso? Si un niño se cae y se ramilla la rodilla, ¿hay que pasarle un pañito y agua? ¿Verdadero o falso? ¿Me entienden? Pero sí, vamos a seguir. Vamos entonces a seguir compartiendo pantalla para seguir dándole a el taller. ¿Mm? Mentimeter. Claudia. Ya. Esta aplicación, como les contaba, la usamos al inicio, cuando la usamos con la nube de ideas, que es lo más práctico para poder trabajar. Es una herramienta online que nos permite crear algunas ideas simples o para poder hacer preguntas directas a los estudiantes. ¿Ya? Generalmente esas preguntas directas, si ustedes se fijaron cuando contestaron, por la página o la aplicación, les daba una cantidad de caracteres que ustedes podían escribir. Generalmente creo que son 13 o 15, no lo sé exacto, no sé tanta memoria, pero lo importante es que usted tiene que ser lo más breve posible también y sencillo en su pregunta para que las palabras que lleguen de feedback de los estudiantes les permitan a ustedes crear esta lluvia de ideas. Además de eso, esta herramienta la puedes utilizar también en un cierre, por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy día? ¿Con qué concepto te vas? ¿Qué duda te queda? También puede ser, ¿no es cierto? La idea de las aplicaciones generalmente es usarla para los tiempos de clase, puede ser en el inicio, la podemos usar en un desarrollo o en un cierre de clase. Pero esta, como es simple, concreta y muy sencilla, la podemos usar o al inicio o al cierre, ¿ya? Esta aplicación es súper práctica, porque además también permite saber lo que piensan los estudiantes de manera rápida. Por eso es ideal para el inicio, que uno no debe tardar más allá de 10 minutos en un inicio de clase. Avanza, Gonzalo. Hay otra herramienta que se está utilizando mucho, que son los formularios de Google. Muy importante, como dice, que esta herramienta Google nos ofrece la opción de crear cuestionarios online. Ahí la palabra no está mala, ¿eh? Para ser resuelto. Tanto de preguntas abiertas como alternativas. O sea, tú tenés que hacer una evaluación rápida con los chicos, terminas una clase y les mandáis un link. ¿Eh? Y esto te arroja un resultado inmediato, y eso también es muy bueno. ¿Qué se necesita para esto? Ojo, deben tener una cuenta de Gmail. ¿Ya? Voy a compartir pantalla muy rápidamente, simplemente para que ustedes lo vean, ¿ya? Para que ustedes vean cómo se hace la parte del Gmail, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, voy a abrir una cuenta de Gmail mía, ¿sí? Cualquiera. ¿Sí? Voy ahora a compartir la pantalla, y simplemente les voy a mostrar dónde está la parte. ¿Ya? Que mucha gente se confunde y no sabe dónde está. Ahí, por ejemplo, yo tengo un correo, ¿sí? Entonces yo empiezo aquí a buscar y dentro de las alternativas busco el formulario, la parte de formularios que pueden estar buscando. Toda esta parte de aquí aparece la parte de formularios, ¿ya? No sé, voy a buscar en otro de mis correos. Por ejemplo, habitualmente se utiliza mucho en los formularios de Google. ¿Ya? Se puede estar como mostrando, por ejemplo, déjenme ver acá. Aquí está, formularios, ¿sí? Y ahí
entra por formularios y tienen diversas alternativas, impresión de eventos, confirmaciones de asistencia o cosas por el estilo que se puedan dar. Muy, muy bien y práctico para ir trabajando, ¿sí? Entonces, también ahí lo tienen, formularios de Google, que también es una aplicación bastante sencilla, por decir así. Además que ustedes, cuando tienen, por ejemplo, una evaluación, pueden generar mini controles a través de un formulario web. Tú le mandas el link a tu estudiante por el chat, o incluso por correo también se lo puede mandar el link. Cuando él aprieta ese link, le va a dar a abrir el formulario donde aparecen, por ejemplo, 5 preguntas. Esas 5 preguntas, tú les puedes dar hasta 3 a 4 alternativas. Y como es con alternativa, el sistema te la corrige automático. Y a ti te va a llegar al tiro inmediato la calificación del estudiante con nombre y apellido, como está asociado a su Gmail, por lo tanto, te llega inmediatamente. Los profesores, por ejemplo, creo que Carla trabajaba con Classroom, o escuché mal, ¿sí? Por ejemplo, Carla perfectamente, si ella trabaja con Classroom, puede asociar a sus evaluaciones estos formularios como una forma, a lo mejor, de hacer mini controles, mini test, para saber cómo van avanzando sus estudiantes. Generalmente los formularios web los podemos usar para hacer encuestas, o también los podemos usar directamente para evaluar a través de preguntas directas de contenido y de síntesis. Lo bueno del formulario es que uno recibe inmediatamente la retroalimentación de los resultados como profesor, y se ahorra, como muchas veces lo hacíamos antes, está revisando a lo mejor un alto de pruebas, y yo puedo ir generando mini controles en distintas instancias de los procesos de aprendizaje, y ahí yo puedo ir sabiendo cómo van los estudiantes. Lo bueno del formulario es que se hace rápido, es con alternativa, y también es bastante amigable con los estudiantes, es mucho más rápido. Por ejemplo, comentarlo así como ejemplo propio, personal, yo lo ocupo de repente entre medio de las unidades para ir más o menos sondeando cómo van. Si hay alguna cosa que no entienden, porque como me da incluso, me da porcentajes de logro el formulario, yo puedo saber, tal contenido no, parece que no quedó tan bien, hay que volverlo a repasar, hay que volverlo a revisar, entonces el formulario web me permite a mí, en el resultado, saber cómo van. Por eso es tan práctico. También es bastante bueno porque nos presenta evidencia ahí concreta de cómo vamos nosotros. Un dato que no es menor, para después seguir con la siguiente diapositiva. Una profesora de ustedes decía que se le vienen muchas evaluaciones. Los formularios de Google le podrían ayudar a hacer una evaluación rápida y, por ejemplo, podrían tener una nota y con la respuesta inmediata. Entonces, eso puede ayudar mucho en el tema de corrección. Otras herramientas que son disponibles. Aquí, por ejemplo, estaba lo que nosotros decíamos, pues, lo del tema de la ruleta, ¿no? ¿Ya? La ruleta que se estaba ahí girando, ¿sí? Que puede estar sirviendo. Y ahí sale con el nombre que puede estar teniendo. Sí, de los estudiantes. Tú puedes tener 2 fórmulas de usarla. La puedes tener con los nombres de los alumnos para jugar durante la clase, hacer preguntas. Por ejemplo, al final de la clase tú quieres saber qué es lo que entendieron y tú tienes a todos tus estudiantes metidos en la ruleta y aprietas clic y te sale, no sé, pues Cortés. Cortés, cuénteme, ¿qué aprendió usted hoy día? Dígame en 2 palabras qué se lleva de la clase de hoy día. Por ejemplo, o incluso podemos generar, como la diapositiva anterior, Gonzalo, que tiene asociados números, y yo puedo jugar a hacer preguntas en clase, de la materia de la clase, de la materia de la clase anterior, para hacer un repaso. La ruleta es bien entretenido porque además es bien lúdico, es dinámico, los chiquillos están ahí pendientes qué les va a tocar, si los tenemos con los nombres de ellos van a estar pendientes, ay, que no me toque, o que me toque, no sé. Ustedes saben que de repente uno está ahí como ansioso, y eso también genera participación. Como hemos venido diciendo desde el principio hoy día al taller, la participación es muy importante en este tiempo para poder realmente tener aprendizaje efectivo. Entonces, estas instancias nos ayudan harto a atender a los niños ahí como bien pendientes. Así que la ruleta, por ejemplo, es una muy, muy buena herramienta. También, como se van a llevar este material, aquí está la plantilla hecha. Ustedes solamente después pueden cambiarle los nombres, y así es mucho más fácil. Así que les vamos a mandar el material ahí con Pilar, creo que se llamaba, sí, Pilar. Sí. Les vamos a mandar el material para que tengan así las plantillas. Ya, Gonzalo, avanza la otra. Este es un pasapalabra. Bueno, ahí está una imagen, porque yo soy profe de religión, ¿no es cierto?, como hablábamos al principio. Así que yo también he usado bastante esta herramienta. Esto no está en una aplicación ni en un software,
Más bien, ¿no es cierto? Yo bajé una plantilla de un pasapalabra y la adapté para mi clase y creé preguntas por cada una de las letras. El pasapalabra también es una herramienta bastante entretenida, es dinámica y se puede trabajar a través de equipos. Entonces podemos generar la clase, dividirla en dos. Y ambos equipos tienen, cada uno de esos equipos, un rosco, que es este circulito con las letras. Y con eso podemos trabajar, por ejemplo, para cerrar una unidad. ¿Y por qué digo cerrar una unidad? Porque podemos abarcar todos los contenidos de la unidad y traspasarlo a estas preguntas de síntesis que hacemos de los mismos contenidos. Entonces, generalmente estas herramientas, lo práctico que tienen es que hacen que la clase también sea más entretenida, pero a la vez nos hace a nosotros estar pendientes de lo que hemos ido aprendiendo. Dale, Gonzalo. Acá hay otro tips importante que se llama palabras desordenadas. ¿Ya? En este caso, se puede usar en clase con conceptos. Si tú avanzas a la otra, Gonzalo, por favor. Muy bien. ¿El ejemplo cómo es? Por ejemplo, yo coloco un concepto y lo desgloso sus letras en desorden para que el niño no lo vea inmediato, el joven, y que yo doy tiempo para que ellos adivinen esa palabra, ¿ya? O ese concepto. Entonces, yo doy tiempo y puedo jugar por equipo. En este caso, lo que yo he hecho en clases con esta herramienta es, divido en grupos pequeños la clase, porque Zoom nos permite dividir en pequeños grupos de 5 o 6 personas, y entre ellos juegan a las palabras desordenadas. Tienen que ellos después presentarme una lista con las respuestas si adivinaron esas palabras desordenadas. ¿Alguien está haciendo una pregunta por el chat? ¿Qué me va a pasar? Sí, para que vayan viendo el chat. Las palabras desordenadas, lo entretenido que tienen, es que también ocupan harto el desarrollo mental, porque tenemos que ocupar nuestra agilidad mental para poder responder en un cierto tiempo en la lectura de esas palabras y esos elementos. ¿Ya? Ustedes también, eso les ayuda bastante a su especialidad. Gonza, avanza. Disculpa, Flavia, ¿cuál es la palabra esta de Sonlaco? Es Nolasco. Nolasco, San Pedro Nolasco. Nolasco, ya. Bien. Sí, Nolasco. Nolasco es la respuesta. Sigamos. Alguien estaba tratando de adivinarla. Nolasco. El corazón. Ah, también. Cada uno puede leer lo que quiera. Pero es Nolasco. O sea, para nosotros, para la utilización que le dimos, era Nolasco. Puede ser. Uno puede leer muchas cosas, como ustedes ven ahí. Dale, Gonzalo. Esta es bien entretenida, tiene que ver con el clásico memorice, pero en este caso lo hacemos distinto. ¿Cómo lo hacemos aquí? Avanza la diapositiva de ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Yo estaba trabajando aquí fiestas religiosas y fiestas no religiosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablamos del cumpleaños, que era una fiesta. ¿Y qué tenían que hacer los chiquillos? Tenían que, veían la diapositiva, y ellos tenían que memorizar estos conceptos que tenían relación con esta celebración. Por ejemplo, ustedes a lo mejor lo pueden vincular con algún procedimiento, elementos que se usan para un procedimiento de enfermería, por ejemplo, me imagino yo, para una curación, para no sé, hay tantos procedimientos en enfermería que se realizan, donde hay una serie de elementos que el estudiante debe manejar para poder realizar ese procedimiento. Entonces a lo mejor podemos, este ejemplo que está aquí, que es una fiesta X, lo podemos traspasar y usar ese mismo ejemplo para poder nosotros ver si los chicos tienen clarito cuáles son los elementos mínimos para ese procedimiento. Entonces aquí se juega como un memorice. Tú le colocas la diapositiva, das un par de segundos, la cortas, y los chicos tienes que saber si logran memorizar esos elementos. Como estamos trabajando con elementos que hemos visto ya en clases, se supone que los chicos ya también deberían relacionar y poder memorizarlo, porque ya los deberían conocer previamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta herramienta la podemos usar también para un cierre de unidad o para un cierre de una clase, a ver qué les quedó grabado de la clase. Y este se llama Memorice. Lo pueden crear ustedes, lo pueden crear en el mismo PPT que están viendo en la clase. Es bien sencillo de hacer, bien útil, y también da agilidad mental, lo pueden trabajar con cronómetro, con su celular, dan 10, 15, 20 segundos, ustedes verán cuánto dan. Y así van generando este ambiente también de juego, de ambiente lúdico. Dale, Gonzalo. Bien, como habíamos podido hacer también lo de los grupos de Zoom, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Queríamos hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Qué actividades ustedes creen
¿ya? Que podrían hacer, ¿cómo se llama esto? O, ¿qué tips ustedes podrían hacer en alguna de sus clases? De lo que hemos estado hablando, de cantidad de tips que hemos hablado. ¿Alguno de ustedes diría, como sabéis que a mí, bueno, por ejemplo, no sé, creo que Carla lo había dicho, ella ha dicho ya lo de la ruleta, ¿eh? Que lo habría hecho. Pero miren a la pregunta que voy a hacer, porque ahora tiene un cambio. Voy a avisar ahí que también está Paola Ballarino, Paola que es enfermera de la clínica Bupa, ¿sí? Que ella ve también el área de capacitaciones. Entonces, la idea es que ahora ustedes nos comenten, ¿qué tips podrían ocupar para clases de enfermería? ¿Me entienden? Porque claro, quizás Flavia y yo vamos a decir como, qué interesante, pero en realidad no sabemos si está bien o está mal. Y aquí Paola nos puede ayudar, ¿sí? Porque también la habíamos invitado, para ver si es que quizás sirve, pues, sirve la idea que ustedes están dando. Entonces, no sé, ¿qué tips se les ocurre así como raudamente que podrían utilizar en sus clases? En algún momento de su clase, porque a lo mejor hay una herramienta digital que ustedes sirven más para el inicio de su clase, para el cierre de su clase, o incluso puede ser para la evaluación de su clase. Porque si se dieron cuenta, pasamos por distintos tipos de herramientas, no todas son iguales, y a veces no todas se ajustan a los momentos de la clase. Por eso es importante que esta parte, ojalá nos digan cómo aplicarían las herramientas. Voy a leer un poco lo que... A mí me gustó... Dale. Ya, voy a leer... Perdón, A mí me gustó mucho el Mentimeter. Mentimeter, sí. Ese me gustó más, porque a mí, la verdad es que yo suelo hacer mucho lluvia de ideas al comenzar las clases. Siempre hago activación de conocimientos previos antes de comenzar la clase, ya sea de la clase pasada, o si estoy comenzando un contenido nuevo, me gusta saber con qué base vienen. Entonces, la lluvia de ideas para mí es maravillosa, me encanta, me sorprende mucho a veces que muchas de las cosas que voy a explicar ya las saben, y ellas se motivan mucho al darse cuenta que no están, que están en lo correcto, que van descubriendo que saben más de lo que pensaban. A mí especialmente me gusta mucho la lluvia de ideas. Así que ese lo encontré súper bueno para también corroborar, como dice, la participación, qué número de niños está atentos a la clase. Eso es súper bueno, porque te va dando el número de gente que está ahí atenta. Así que voy a leer. Gracias, muchísimas gracias. Oye, voy a ir leyendo lo que dice el chat. Mira, Carolina dice, a ver, por acá voy a partir. Carla Saavedra decía el Kahoot, que le gustó mucho, que lo encontraba para mí interesante. Alejandra decía el pasalabra con lenguaje técnico, ya que les cuesta mucho y es una forma rápida y entretenida de aprender. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Mira, eso es muy importante. Ustedes usan mucho lenguaje técnico, ¿cierto, Paola? ¿Ah? Que estás ahí presente. ¿Ah? Mucho lenguaje técnico. Entonces, ayuda mucho para que tengan la memoria, pero más que la memoria, para aplicarlo. ¿Ya? El memorice, otros dicen, me encantó. Ana Luisa, cumpleaños y el pasapalabra. ¿Eh? Yo pongo un solo ejemplo que pude saber, no sé, a ver si tú, Paola, me puedas ayudar. ¿Cuántas cosas tú necesitas para hacer una curación al ojo? Por ejemplo, un niño se rasmilló la rodilla. ¿Qué cosas necesitaría? Y rápidamente. Es una curación chiquitita, 3-4 cosas, no más que eso. Pero una curación grande pueden llegar a ser 10. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú sacáis una foto y podéis colocar estos 4 elementos, se la muestra a los alumnos y tú le dices ya. Después de la foto podéis mostrar qué cosas se necesitaban, ¿me entienden? Entonces eso ayuda para que una persona, por ejemplo, técnico de enfermería, esté trabajando, no sé, en una clínica y le digan, bueno, necesitamos curación inmediata, entonces tú ya sabes, 4 cosas inmediatas. Para eso puede servir. ¿Ah? El rosco, también lo decían, esa palabra memorice. Uh-huh. Acá en el rosco. Hoy se cayó. ¿El cierre de una clase? De lo que hemos estado hablando, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes nos podría decir o escribirlo por el chat? Se quedó detenido su pantalla. ¿Estás pegado? ¿Te quedaste pegado, Gonzalo? ¿Sí? ¿Te quedaste pegado? ¿Sí? Ahí sí. Voy a hacer de nuevo la pregunta. Para el cierre de la clase, ¿qué actividad harían? ¿Eh? Vamos a terminar una clase, ¿qué harían? ¿Qué se les ocurre, rápidamente?
Pueden escribirlo por el chat, pueden decirlo. Mentimeter. Algunos están diciendo el cuestionario, el de formulario Google, muy bien, el Mentimeter, para hacer ideas, un cajón de preguntas, sí. Bien, una retroalimentación de paso práctico, súper bien. ¿Eh? Entonces, si se dan cuenta, hay una diversidad de temas que pueden ir buscando. El pasapalabra, Mauricio también, a Mauricio le gustó mucho el tema del pasapalabra. Y aquí me voy a detener algo muy sencillo, sabiendo que ya estamos como en el tiempo. ¿Eh? Recuerden, el pasapalabra los pone en personalidad, ¿cierto? Y ustedes tienen que enseñarle a sus estudiantes que tengan enfermería a que tienen que vivir de manera en la atencionalidad. Tienen que ser como rápidos y tranquilos. Entonces eso también ayuda a la memoria. Bien, vamos entonces a ir terminando nuestro encuentro y simplemente les queríamos hacer una pregunta. ¿Con qué se van? ¿Sí? ¿Si les sirvió o no les sirvió? A ver, voy a preguntarle a alguno de ustedes. Por ejemplo, Mauricio. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, acá ya estoy. Mauricio, cuéntanos, ¿con qué te vas de esto? De este tiempo que hemos estado conversando, que hemos hecho esta sesión. Mira, me gustó mucho el tema porque la verdad es que para nosotros este es súper innovador. Ya, nosotros somos la mayoría trabajadores de la salud, ¿cierto? Y la verdad es que en aspectos tecnológicos muchas veces nosotros quedamos como ahí. Entonces la verdad es que con todo esto, con las clases online que hemos tenido, ¿cierto? La verdad es que es un desafío tremendo para nosotros, ¿ya? Ya que nosotros tenemos que hacer, la mayoría de nuestras clases son pasos prácticos, etcétera, ¿cierto? Y hacer esto, la verdad es que es un desafío tremendo, y de verdad a mí me ha servido harto. De hecho, Pasapalabra y el Kahoot son los que más me han gustado, y creo que lo voy a utilizar para lo que se nos venga, lo que se nos venga en este plazo, ¿cierto? En este súper poco plazo que tenemos. Yo creo que utilizarlo sería una muy buena alternativa. Súper, gracias Mauricio. Alejandra, ¿qué te llevas de esta cantidad de información, de tantas cosas que hablamos? A ver. ¿Chan? ¿Sí? Sí, sí. Escuchamos, súper. Muchas ideas, bueno, varias ya las había aplicado, el Mentimeter, el Kahoot, y ocupo mucho los formularios de Google para hacer las evaluaciones. Y siempre hago un ticket de entrada en las clases, 3 preguntas cortitas de la clase anterior. Buenísimo. Para poder retomar, porque hay muchas clases que las hago una vez a la semana, entonces se olvidan. Sí. ¿Ya? Y ahora me llevo la idea del rosco en lenguaje técnico, que es muy útil, ¿ya? Y que les cuesta mucho a la niña, de hecho yo la hago hacer glosario en su cuaderno, pero el pasapalabra va a ser increíble, así que ahí tarea para la casa para mí, para poder hacerlo y poder aplicarlo, si esa es la idea. Así mira, que no, ojo, bueno. Ojo, algo que tú dices que es cierto, de repente, claro, uno tiene muchas ideas, quizás en una clase tengas que hacer una solamente, ¿cachai? Y que sea concreta. No, quizás no hay que hacer tanta actividad, o, no sé, parte con una lluvia de ideas, hacer un rosco, como la clase de hoy día, ¿no? Como este taller, que mostramos muchas cosas. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Para esta clase, en esencial, para este objetivo, voy a hacer... ¿Qué cosa? Te quedaste pegado de nuevo. No, pero, ahí volví. Muy buenas las ideas, el apoyo de todos, la idea de todos, todo es aporte. Así que y la buena idea hay que copiarla. Exactamente. Esa es la actitud. Como lo que decía, una idea, aunque sea una concreta, pero con el objetivo claro. ¿Qué quiero? Y ojo, aquí me remito con 2 cosas y terminamos la sesión. 1, no hay que pensar qué es lo que yo quiero enseñarle a mis estudiantes, sino que hay que pensar qué es lo que el estudiante va a aprender. ¿Me entienden? Porque yo puedo plantearme un objetivo muy general, pero si yo tengo que decir, no, yo siempre tengo que pensar en mi estudiante, qué es lo que él va a aprender y si le va a servir. Y segunda cosa, ¿eh? Que alguno por ahí lo escribía que decía, quizás yo aún no soy pedagoga, qué sé yo. Todos somos pedagogos.
y hay que creerse el cuento. Créanse el cuento de que ustedes son secos, de que ustedes saben, de que ustedes están compartiendo un conocimiento. Si eso ustedes lo tienen claro, les puedo asegurar que les van a enseñar algo nuevo a su alumno. Así de sencillo. Bien. Entonces, con esto estamos terminando este taller. Espero que les haya gustado. Para nosotros fue, junto con Flavia, un honor de verdad poder acompañarlos, poder ayudarlos. Esperamos que les hayan servido, que se queden con chorrocientas preguntas. Vamos a mandar el material, el PPT. Así que sí, muy felices de poder ayudarlos. Para que las tengan. Las tengan, vamos a mandar el PPT para que los tengan, porque, por ejemplo, la ruleta que mostramos, esa ruleta es una plantilla que tú la copias en tu PPT y queda automáticamente para ti, entonces es súper fácil usarla. Pasapalabras lo mismo, ustedes le cambian la imagen del centro, son plantillas que uno va creando y que las comparte y después ustedes mismos las pueden ir utilizando para sus clases. Así que nada, yo súper contenta, agradecida de que haya podido recibir esta información. Además que uno siempre, como profe, anda buscando cositas y es súper rico a veces juntarse y que otros se compartan tus ideas, cosas, cómo lo han hecho, cómo le ha funcionado, y esas cosas nos van nutriendo a nosotros, y la idea es que, como decía Gonzalo en un momento, lo más importante son siempre los estudiantes, así que todas las cosas que vamos haciendo para ir mejorando es en pos de ellos, de poder darles una buena clase, que aprendan, que después eso lo puedan llevar a su vida profesional, en el caso de ustedes que trabajan con gente que a la vez trabaja con vidas de personas, entonces es un proceso súper importante y súper riguroso también que hay que hacer, y por qué no decirlo, innovar hoy día en la clase es importante. Así que yo muy feliz, muy contenta de haber estado aquí y haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Perdón, bueno, unos pequeños comentarios antes de desconectarnos. Decirles que todas las presentaciones de los tres días del seminario van a estar disponibles en la página web de la Fundación Idarrázaval, para que estén al tanto, y las grabaciones también. Lo otro es que no olvidemos que en algún momento los alumnos van a tener que volver a clase, y estas estrategias que ustedes están aprendiendo, y que en verdad todos estamos aprendiendo, también van a ser una alternativa en la presencialidad, para jugar con los alumnos, con los celulares. Tal vez se va a acabar eso de que todos los alumnos dejen su celular en una caja a la entrada, para integrarlo como una herramienta didáctica al aprendizaje diario. Sí. Así que esta es una oportunidad de ensayar, de aprender. Estamos todos en el mismo proceso, así que comentarles eso. Lilian decía por ahí, me gustaría ser como Gonzalo, muy motivador y tan prendido como él. Yo creo que nos representa a todos. Así que muchas, muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Flavia. También a la Paola, que ha sido el hilo conductor en la organización de este seminario de enfermería los tres días. Y mañana nos reencontraremos con ella en la última sesión que lleva a ser la relatora. Así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Flavia. Un honor. Ha sido lo más entretenido que hemos tenido en la última semana, así que muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Hasta gracias. Pronto. Chao, chao. Y un saludo a todos los participantes. Nos vemos mañana. Chao.